Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Me llegó un mensajito de una persona pidiéndome algunas recomendaciones, ya que sufre mucho de síntomas de gastritis. Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones a nivel alimenticio? Porque en algunos casos dice que ya no haya ni qué comer y se le complica mucho. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de qué es la gastritis. Para empezar, bueno, ya esto significa que está un poquito lastimado nuestro estómago. Entonces, estas recomendaciones van cuando es una gastritis ya diagnosticada y que no significa que tenga alguna otra patología que no se haya diagnosticado, ¿de acuerdo? Cuando ya está diagnosticada. Una de las primeras recomendaciones es llevar una alimentación lo más variada posible dentro de la sintomatología. Tenemos que excluir o sacar de nuestra dieta todos los alimentos que no toleramos o los que nos caen mal o que ya vamos determinando que nos generan algún malestar, algún dolor, alguna inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que sacarlos y pues utilizar los que sí toleramos bien o los que sí podemos digerir bien o no nos causan dolor o molestia. Distribuir la alimentación en 5 tiempos de comida al día. Hacer el desayuno, hacer una merienda, hacer el almuerzo, otra merienda y la cena. Antes de dormir debemos de consumir la cena 1 o 2 horas antes de acostarnos. ¿Para qué? Para dar tiempo al vaciamiento gástrico y a que el estómago tenga el reposo necesario para poder ya pues dormir. ¿De acuerdo? Entonces 1 o 2 horas antes del tiempo de dormir. No hacer comidas grandes o copiosas, muy grasosas, que sean difíciles de digerir. Hacer pequeños tiempos de comida, por lo consiguiente son los 5 tiempos que antes recomendé. Utilizar solo los alimentos que se toleran, ¿okay? No utilizar los que no. En caso de no ser tolerados los vegetales o las frutas, pues comerlas cocinadas, sin piel o en conserva, en caso de eso, porque muchas veces la fibra no es bien tolerada. Excluir alimentos muy salados, muy condimentados o en conservas como los vinagres, las salsas, condimentos, chocolates, chicles, pimienta, chile picante, mostazas y vinagres. Esos son alimentos que tienden a generar malestar y a irritar más lo que es la mucosa gástrica. No consumir café, té negro, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, ya que tienden a inflamar un poquito más y a lastimar un poquito más la mucosa. Evitar alimentos como el tomate, salsas de tomate o frutas ácidas. Y evitar alimentos muy calientes o muy fríos. Además, pues realizar preparaciones muy sencillas, tipo a la plancha, hervidas, al horno, a la parrilla, donde no adicionemos mucha grasa, ni mucho condimento, ni muchas salsas o cosas que vayan a irritarnos. Y finalmente, progresivamente podemos ir incluyendo algunos de los alimentos que anteriormente no tolerábamos para ir probando nuevas tolerancias, ya que a veces el estómago las rechaza pues porque está un poquito inflamado. De repente, cuando ya está más desinflamado, más controlada la gastritis, pues obviamente no vamos a sentir la sintomatología. Espero haber aclarado sus dudas y que los consejos les sirvan a demás personas que tengan estos padecimientos. Recuerden, entre más natural, variada y fresca sea la alimentación, menos sintomatología nos va a causar. Y excluyamos esos alimentos que nos caen mal en caso de que, o que no toleremos en caso de que padezcamos la gastritis. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga.